Nací aquí en Erinat, en el año 7453 desde la creación del mundo, de acuerdo con la antigua cronología. Ese año también nacía la verdadera fe en Cristo. Mis antepasados, por parte de padre, eran viejos creyentes. Desde que el príncipe Vladimir cristianizó la tierra rusa, nuestra fe se ha transmitido de generación en generación. Tenía tres hermanos. Tenía una familia, pero ahora me he quedado sola. Llevo 27 años viviendo en completa soledad. En junio del 2014, nuestro equipo de rodaje se dirigió al apartado lugar donde vive Agafia Likova, una de los viejos creyentes. La prensa había publicado su petición de ayuda y decidimos comprobar su historia con nuestros propios ojos. La primera etapa de nuestro viaje tiene por destino la ciudad siberiana de Abakán, capital de la República de Jakasia. A 500 kilómetros de esta ciudad, en lo más profundo de la taiga, se encuentra la cabaña de Agafia Likova. Habíamos leído muchas cosas sobre ella y creíamos tener una idea aproximada de lo que nos íbamos a encontrar. Pero a fin de cuentas, sabíamos de tantas historias extrañas e incluso asombrosas que aún nos resultaba difícil distinguir lo real de lo inventado. En este momento nos dirigimos a la ciudad de Baza. Después tendremos que seguir otros 300 kilómetros río arriba hasta la cabaña de Agafia Likova. Pero a nuestro alrededor el terreno está tan inundado que no sé si lograremos llegar. Estoy seguro de que llegaremos. Lo que no sé bien es cuándo. Lo primero que llama la atención es que siempre está trabajando. No puede estar sin hacer nada. Otra cosa interesante es que nosotros hablamos en ruso, pero ella puede hablar dos lenguas: el ruso y el antiguo eslavo eclesiástico. A primera vista, el antiguo eslavo eclesiástico se parece al ruso, pero de hecho, si un hablante actual intenta leer un libro en esta lengua, no logrará entender el contenido del texto. A 50 metros de la cabaña de Agafia Karpovna se encuentra la vivienda de Yerofei Sazondievich Sedov, otro hombre entrado en años, tendrá unos 70. La relación entre ellos es un poco complicada. Se tratan, sí, pero tienen sus desavenencias. Soy geólogo de perforaciones y todo un vagabundo. Me he casado dos veces. Tengo un hijo de mi primera esposa, Nikolai. La dejé cuando tuvo un aborto. Con la segunda me entendí enseguida. Era una mujer muy creyente. Mi hija mayor nació en el 67 y la menor en el 72. Y en los 5 años que pasaron entre un nacimiento y otro, mi segunda esposa tuvo 5 abortos. Más nos hubiera valido ser listos y tomar precauciones. En fin, tantos abortos me tenían harto y tuve que irme. Así que eso fue lo que hice. ¿Sabe lo que significa trabajar de geólogo? Significa pasarse la vida de acá para allá. Y en una de aquellas, conocí a los Likov y me entraron ganas. No de casarme ni nada parecido, sino solo de aligerar el alma. Yerofei nos ayudó mientras conservó ambas piernas. Cuando papá y yo nos quedamos solos, nos ayudó a plantar patatas y a recolectar.
Decidimos llegar al lugar donde vive Agafia remontando el río, es decir, siguiendo la misma ruta que años atrás recorrió la familia Likov en su huida de la civilización. Pero una inundación nos detuvo en Abaza, la ciudad de donde debía zarpar nuestra embarcación. La inundación fue consecuencia de unas lluvias prolongadas y del deshielo de la nieve de las montañas. Se había declarado el estado de excepción en toda la República y continuamente nos sobrevolaban los helicópteros del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, pero nadie se decidía a llevarnos por el río en esas condiciones. El río Abakan se ha desbordado y, a juzgar por el parte meteorológico, esta vez no habrá manera de llegar a donde vive Agafia. En cuanto las aguas volvieron a su cauce, Dmitri, inspector de la Reserva Natural de Jakaski, y su padre Yevgeny se ofrecieron a llevarnos. Compramos víveres, ropa de abrigo y un montón de repelente contra garrapatas y nos pusimos en camino. Era el primer viaje hasta donde vive Agafia después de la inundación. El río ha cambiado, su cauce se ha ensanchado. Es dos veces más ancho, pero la cantidad del agua sigue igual, con lo cual ahora es menos profundo. Eso no es bueno para la navegación. Sobre todo cambia después de los primeros 200 kilómetros. Se vuelve muy estrecho y poco profundo. Hay curvas, bancos, grandes piedras y rápidos. En este momento nos acercamos a uno de los tramos más difíciles del río Abakan. Nuestra embarcación debe atravesar un rápido muy potente. Tendremos que desembarcar e ir a pie aproximadamente un kilómetro. Cuesta mucho andar porque hay montones de cantos rodados. Aquí es fácil dar un tropezón en una piedra pequeña y torcerse el pie. Nuestros guías lograron superar el rápido, pero nosotros caminamos el doble de lo previsto. La lancha no podía atracar porque la inundación había dejado árboles derribados que impedían acercarla a la orilla. Siempre se corre peligro. Puede que caiga un árbol y bloquee el camino, o que un tronco arrastre una piedra donde antes no había nada. Aquí pueden pasar muchas cosas. Es una aventura, arriesgamos la vida. Poca gente viene para visitar a Agafia. Aquí casi siempre hace este tiempo. Las montañas son altas y detienen las nubes. El viento no se las lleva y por eso casi siempre está lloviendo. Nuestra lancha avanzaba a una velocidad de 30 kilómetros por hora. A pesar de que llovía, nos sentíamos bastante cómodos. En los años 30 del siglo XX, la familia de los Likov también remontó este río, pero en unas canoas hechas de troncos huecos que se dirigían a fuerza de pértigas y remos. Tardaron días en llegar hasta allí. Fue una labor monótona que duró varios días, no como hoy. En un día hacían 5 o 6 kilómetros. En algunos lugares buscaban vados, en otros arrastraban el barco por la orilla. Resulta difícil de creer. Hay que tener mucha fe para hacer algo así. Se marcharon, se fueron a tierras despobladas precisamente para conservar su propia religión. Primero huyeron de la religión oficial y en la época soviética de las reformas agrarias y de las granjas colectivas. Cristo murió crucificado para salvar a todo el mundo. Descendió al infierno y se llevó a todos los justos para subirlos al cielo. Pero el patriarca Nikon volvió al infierno a consultar con el diablo con el fin de establecer nuevas leyes. Él fue el mayor adorador de Satán. Suprimió la señal de la cruz con dos dedos que el mismo Cristo nos enseñó. Cambió los libros y los dogmas de la Iglesia. Los seguidores de Nikon exterminaron a todos los sacerdotes para convertir a la gente a su nueva religión. Encarcelaron y torturaron a los viejos creyentes, así como torturaron a nuestros sacerdotes.
hubo dos sacerdotes, Abraham y Tarasi, a los que metieron en barriles con clavos y los hicieron rodar hasta que murieron. Ellos son fugitivos. Empezaron a abandonar las tierras en las que vivían en época del patriarca Nikon y del cisma eclesiástico en la iglesia rusa. Sin embargo, no se fueron ni a la China ni al continente americano, sino que buscaron refugio en los frondosos bosques de Siberia. Primero llegaron a la región de Altai, donde hoy está la ciudad de Bisk, pero allí también sufrieron persecuciones. Y fue entonces cuando decidieron tratar de refugiarse en la taiga. Ha empezado a llover, pero casi es mejor así, porque el camino a la casa de Agafia no es nada fácil. Así que cuanta más agua haya en el río, más rápido llegaremos. El río lleva poca agua. Hay que estar loco para intentar remontarlo. Lo que pasa es que al ser poco profundo, la barca puede encallar. ¿Cuánta lluvia necesitamos para llegar allí? Lo ideal sería que lloviera toda la noche. No me importa gastar 20 litros más de gasolina, si con ello me evito problemas y riesgos. Ahora hay rápidos donde no los esperaba, y lo mismo pasa con las rocas. En estas situaciones hay que estar atento y pensarse las cosas dos veces. El más pequeño error puede resultar catastrófico. Sin embargo, no llovió lo suficiente. Muy a menudo teníamos que desembarcar para que nuestros guías pudieran pasar los bajos. Pero en algunos lugares ni siquiera eso bastaba, de modo que no nos quedaba otro remedio que arrastrar la barca. Además, debíamos parar a cada rato para limpiar el camino de árboles caídos. Nuestro viaje se prolongó aún más de un día. Cuanto más cerca de Agafia estábamos, menor era la profundidad del río. Pronto la lancha llegó al lugar donde en el pasado había vivido la familia de viejos creyentes. Los Lekov vivieron aquí antes de que naciera Agafia, pero luego decidieron esconderse aún más lejos. Remontaron el río en barcas que impulsaban con pértigas y que llevaban a rastras cuando no podían navegar. Fue toda una aventura. Toda su vida es una hazaña. Si te fijas, la mujer conserva todos los dientes, pero los tiene gastados hasta la mitad, porque durante media vida se alimentaron solo con piñones. Pero hubo años en los que la cosecha de piñones fue mala. Sí, en este caso no tenían nada que comer. Un año hubo mala cosecha de patatas y fue entonces cuando murió la madre de Agafia. Sí, la vida aquí es dura. No sé cómo puede sobrevivir en la taiga una mujer sola y además de esa edad. Comíamos patatas todos los días. Solíamos reservar unos 150 cubos de patatas para el invierno. Los cuerpos celestes siempre cambian dos veces. Si en marzo hay dos lunas nuevas, el año será menos fértil, porque habrá más lluvia y hará más frío. ¿Qué comíamos entonces? Tomábamos raíces de plantas, la paja de la cebada y alguna que otra hierba. Lo molíamos todo y de eso hacíamos pan. En 1978, nuestros geólogos encontraron su paradero. Un helicóptero descubrió en los montes su casita y la huerta, cuando estaba buscando algún sitio para aterrizar. Fue el 2 de junio. Acabábamos de rezar cuando vi a un desconocido en la colina. Iba acompañado por tres perros sueltos. Yo nunca en mi vida había visto un perro. Luego oímos una conversación. Nos asustamos mucho. Entonces mi padre salió a hablar con ellos. Por aquel entonces los Lykov eran cinco: Karp, el padre y cabeza de familia, sus dos hijos, Sabine y Dimitri, y sus dos hijas, Natalia y Agafia.
Todos tenían el aspecto de haber sido sacados directamente del siglo XIX. Llevaban ropas de arpillera de cáñamo hecha a mano, su calzado estaba hecho de corteza de abedul y se valían de herramientas primitivas. Hacían fuego con pedernal y eslabón. Un equipo de trabajadores se puso a perforar cerca de su casa. Los geólogos y los viejos creyentes se hicieron amigos y empezaron a hacerse visitas unos a otros. Una vez, Karp y Agafia vinieron a visitarnos. Habíamos conseguido un televisor. Karp quiso saber qué era lo que pasaba en el mundo y se puso a ver la televisión. Daban un concierto de coro de los cosacos de Kubán y unas señoras ya mayores estaban bailando acompañadas por la música. El viejo se quedó mirándolas un rato y dijo: «Viejas tontas, están sacudiendo sus faldas en vez de trabajar e hilar». Luego cambió el programa y la siguiente cosa que vio fue un combate de boxeo. Hombres medio desnudos, con los puños metidos en unos guantes así de grandes, dándose golpes en el cuadrilátero. Todo el mundo rió a carcajadas. Agafia también rió. Lo miró un rato y salió corriendo. Solo dijo: «¡Qué vergüenza!». A veces cerraba los ojos. Otras, me volvía de espaldas. Una vez, cuando estaba allí, dieron una película. Pero yo dije que era un espectáculo indecente y que si lo veían, acabarían en el infierno. La televisión es un icono del anticristo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Hasta aquí hemos llegado? Padre, mira, ¿podemos cortarlo? Dios, ¿cuándo apareció eso aquí? Después de la inundación, el río ha quedado bloqueado por unos árboles y la única forma de abrirnos camino es cortándolos. Tardamos cerca de una hora en abrirnos camino, pero un enorme tronco que no había forma de cortar seguía medio sumergido en el agua. Luego los guías estuvieron otra media hora intentando desencallar la barca. Quisimos ayudarles, pero estuvimos a punto de caer al agua. Al final trataron de pasar por encima del tronco a gran velocidad. Que ponerse continuamente repelente de garrapatas, ya que en esta zona abundan los insectos portadores de encefalitis. Sin embargo, a Agafia eso es algo que no le afecta. Aquí hay montones de garrapatas, pero no le hacen nada. Le hicieron un análisis de sangre y resulta que es inmune, tanto a la borreliosis como a la encefalitis de garrapata. Se ha pasado la vida en el bosque, sin salir nunca. Seguramente las garrapatas le han picado tantas veces que se ha vuelto inmune. Por supuesto, también se pone enferma. Por ejemplo, tiene un tumor, pero es un tumor benigno. No es canceroso, no es algo que vaya a matarla. Pero al tenerlo, lo tiene. Por algo se habrá formado. Quizá el resultado de todos esos lanzamientos de naves espaciales desde el cosmódromo de Baikonur, que no queda lejos de aquí. El combustible para cohetes es una sustancia muy cancerígena. Lanzan cohetes al cielo. Sus plataformas se queman y finalmente caen a tierra. Este es muy curioso. Tiene muchas abrazaderas. Es una especie de turbina. He visto muchas piezas torcidas de estas en la orilla del río. También en la ciénaga. Pero nunca he visto una cosa parecida. No sé lo que es. Será una turbina. Dimitri fue el primero en morir. Tenía mucha tos y no sabíamos cómo curarlo. Los demás también sufríamos una fuerte tos.
Natalia empezó a escupir sangre. Yo también tosía mucho. Estaba tan grave que incluso empecé a perder el oído. En 1981, tres años después de que se encontrara la cabaña de los Lykov, Sabine, Dmitri y Natalia murieron repentinamente. Según una teoría, los Lykov tenían un sistema inmune muy débil porque nunca había tenido contacto con el mundo exterior y podían haber contraído neumonía al tratar con los geólogos. ¿Cómo pudieron contagiarse de nosotros? No tomaban nuestra agua, ni nuestros cereales, ni la harina. No tomaban absolutamente nada de lo nuestro. Además, si se hubieran contagiado de nosotros, la primera en caer habría sido Agafia, porque una vez la abracé y la besé. De manera que habría sido la primera en contagiarse y morir. Reconozco que metí la pata. Pero es que ella no dejaba de dar vueltas alrededor de mí como una gata. Y claro, no pude contenerme, la abracé y la besé nuevamente. Y ella se lo contó a su padre. Yerafiy era muy insistente. Me dijo, te voy a atrapar aunque te escondas en el horno. Así era él. Yo intentaba que entrara en razón, citándole las Sagradas Escrituras y de todas las formas posibles. La vida mundana es espantosa. Allí cantan todo tipo de canciones. Las canciones están prohibidas por completo. Si los cristianos cantan canciones mundanas, serán condenados al tormento eterno. Lo mismo pasa con la música. Lo peor es cuando ponen música y empiezan a bailar. Cualquiera al que le guste bailar cae en la infamia. ¿Qué puedo echar en falta? ¿Esa vida mundana? La ciudad está llena de coches, gases y humo. No hay aire para respirar. Desde aquí vemos aquella montaña. Y en la ciudad hay casas tan altas como esa montaña. Oye, ¿y si la amarramos a ese abedul de allá? ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos! Finalmente, después de dos días de extenuante viaje, llegamos a nuestro destino. El primer encuentro con Agafia requería cierta preparación un poco fuera de lo común. Agafia no acepta productos cuyo envase tenga código de barras, por eso tenemos que quitarlo antes. Si no, ni siquiera hablará con nosotros. Este lugar está señalado en el mapa como la cabaña de los Lykov. Aquí es donde se juntan los ríos Abakan y Irinat y donde viven Agafia y Yerofei. Hemos parado a un kilómetro más o menos de la cabaña de Agafia. La barca no puede seguir porque el río se vuelve menos profundo, así que solo se puede ir andando. Es imposible llegar a la casa de Agafia yendo por el río, así que tuvimos que internarnos en el bosque. Nuestros guías dijeron que estábamos solo a un kilómetro, pero al final estuvimos caminando unos 30 minutos, así que debieron ser más. Al final encontramos la cabaña de Yerafiy. Buenos días, por fin hemos llegado. Me llamo Vitali, me alegro mucho de verle. Yo me llamo Yerafiy. Hola. Buenos días. Vitali, ¿y tú? Hola, soy Pavel. Sí, mucho gusto. Muy bien, veo que te estás dejando la barba, bien hecho. Sí, preparándome para vivir en la taiga. Hola, Agafia. Te he traído visita, unos ayudantes. Hola. Bueno, Agafia, bien, que Dios esté contigo. Ponlo en aquella cazuela. De acuerdo. El curso del río se desvió hacia acá. Y la nieve de la montaña se derritió. Mi cobertizo fue arrastrado por las aguas. Ya me di cuenta de que el cobertizo no estaba. Se lo llevó el agua. ¿Sí? ¿Entonces podemos ir a aquella cabaña de allá? Bien, vamos.
Tiene un gran corazón, pero si vives mucho tiempo con ella, empieza a adaptarte a su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, empieza a insinuar que las patatas todavía no están plantadas, que ya estamos casi en invierno y la leña todavía no está preparada. Al final, todos acaban haciendo lo que ella dice. Los turistas lo hacen y ustedes también lo harán. Para empezar, está enferma y además ya tiene 69 años. No puede seguir sin ayuda. No duraría ni un año. Temprano por la mañana, Agafia nos pidió que le ayudáramos a poner las redes. La pesca fue siempre uno de los principales recursos de los Likov. Karp, el cabeza de familia, enseñó a sus hijos las habilidades que les permitirían sobrevivir en la taiga. Savin era el mayor. Luego nacieron Natalia, Dmitri y yo fui la última. Mamá ya tenía 43 años cuando me dio a luz. Había una tina grande para remojar el lino o el cáñamo. Papá calentó agua en la estufa, llenó la tina y puso allí a mamá. Así me dio a luz, en el agua y bajo la supervisión de mi padre. Apenas nací, me sacó del agua. Así fue como sucedió. Mi padre fue a sí mismo quien me bautizó, a falta de sacerdote. Él nos bautizó a Dmitri y a mí. Luego, cuando crecimos, mis hermanos se fueron a vivir al norte y papá se quedó con nosotras. Nadie ha revisado hoy las redes. Agafia, con la charla se nos va el tiempo volando. Esta noche se pondrán en contacto con nosotros y preguntarán si hay algún sitio donde el helicóptero pueda aterrizar. Anda con los muchachos a ver la pista. Ayúdales. El miércoles por la tarde talé algunos árboles, pero hay que revisarlo otra vez. Fuimos a echar un vistazo a la zona de aterrizaje. Los helicópteros rara vez vienen acá, solo en caso de emergencia. Pero las recientes inundaciones han cambiado el relieve de la orilla y ya no estaba claro dónde podían aterrizar. No sé si podrá aterrizar. ¿Qué quieres? Fui a ver el lugar del aterrizaje. Encontrará dónde aterrizar. El agua ha afectado mucho al terreno. Está todo lleno de baches y huecos. Sí, sí, ya lo sé. Solo baches y huecos. Ya me dijeron. Los dos personajes de este documental a menudo se peleaban, discrepando en los episodios discutibles de la vida de muchos años atrás. No quiero que se digan calumnias sobre mí. Le dije a Yerofiei todo lo que pensaba de ello y ahora está muy enfadado conmigo. Solo porque le dije lo que pensaba. Cuando se fueron, me dijo que no me iba a saludar durante un mes entero. Le contesté que su rencor lo iba a matar. Agafia obviamente no tenía la menor intención de arreglar sus asuntos con Yerofiei. Tenía mucho que hacer en su casa. Sigue utilizando piedra de lumbre para encender fuego cada vez que quiere preparar la comida. Hay personas que quieren ayudarla y le regalan harina para que ella misma se haga su pan. Traen la harina en helicóptero, pero solo viene cuando hay un buen motivo para ello. Además, ella tiene sus propios motivos para no aceptar según qué cosas. No acepto la harina que lleva código de barras.
Ese código es una de las señales del anticristo. Ahora mismo estamos en el año 7522 desde la creación del mundo. Y en el año 2022 desde el nacimiento de Cristo. Se han perdido 8 años. Los cristianos todavía pueden vivir libres, pero se acerca una época en la que sufrirán feroces tormentos. En ese momento, les implantarán microchips en el brazo y en la frente. Serán los primeros signos del Apocalipsis. Pero la llegada de esta época será el anuncio del inminente advenimiento de Cristo. Solo los cristianos que tengan verdadera fe en Cristo, los que hagan buenas obras y se arrepientan de sus pecados, gozarán de la clemencia de Dios y serán llamados a entrar en su reino. Por el contrario, los pecadores sufrirán el tormento eterno. Todas esas ocurrencias sobre que el fin del mundo será en diciembre o el día de San Pedro son una tontería. Estará durmiendo. O está durmiendo o a saber qué hace. Se ha encerrado. Las cabras están balando. Si la cabra tiene leche, hay que ordeñarla y luego darles de beber. Hay que darles agua 2 veces al día. Ahora que estoy sola, canto los salmos mientras camino o mientras estoy trabajando. Es importante trabajar, pero también lo es rezar. Tejer es mi trabajo. Solo puedo tejer mientras recito los salmos. No tengo tiempo libre. En invierno hace mucho frío y para entrar en calor tengo que gastar el doble de energía. Recito los salmos mientras traigo agua o leña hasta quedarme casi sin aliento. Luego, cuesta volver a respirar con normalidad. Por la noche, a pesar de la lluvia y la anterior pelea, Agafia fue a ver a Yerofei. Cada miércoles, Yerofei habla por la radio con su hijo Nicolai o con los inspectores de la reserva. Esta radio es el único recurso con el que cuentan para comunicarse con el mundo exterior. Hoy, los inspectores han sido los primeros en responder. ¿Qué tal el agua? ¿Baja mucho? Aquí está lloviendo mucho. No, el nivel está bajando. Bien, gracias. Adiós. Soy un vagamundo. Pagaba la pensión a mi hijo, pero no participé en su educación. A mi hijo Nicolai le ofendió terriblemente el que yo me hubiera ido. Era grandecito entonces, si me recuerda. Ahora, no nos llevamos muy bien. Hace todo lo que yo le pido. Pero tengo la sensación de que todavía me guarda un poco de rencor. Él
fue voluntario a la guerra en Afganistán como una forma de demostrar su carácter de hombre. Esta vez Nikolai no se puso en contacto con él. La próxima vez lo voy a regañar. Es posible que no esté en casa, pero en cualquier caso, su mujer podría haberse puesto en contacto conmigo. En fin, podía haber hablado con él, pero decidió no dar señales de vida. Al día siguiente fuimos a la taiga a recoger ramas para las cabras. No se debe trabajar el domingo. Es pecado. Conviene aprovisionarse de comida para no trabajar ni domingos ni festivos. Se acercan dos fiestas importantes y por eso hay que almacenar dos veces más comida para las cabras. Antes Agafia tenía la costumbre de segar hierba y almacenarla como heno para usarlo durante el invierno, pero ahora esa tarea se la ha hecho difícil por culpa del tumor que tiene en el pecho. Todo lo que puede hacer ahora es cortar ramas. Hay que apartarse. Llevo mucho tiempo con este tumor. Hace 27 años empezó a crecer. Por eso no puedo segar, ya que si lo hago, el tumor crece aún con más fuerza. Necesito a alguien que me ayude. Es el momento adecuado para segar la hierba. Podría enseñar a alguien a hacerlo, tal y como mi padre me enseñó a mí. Hay que acarrear el agua y la leña, dar de comer y de beber a las cabras. Son tareas duras. Y yo ya tengo 70 años y empiezan a faltarme las fuerzas. Ya no camino tan rápido como antes. Lo ideal sería que hubiera un hombre que me ayudara con las tareas más duras. Aunque, de todos modos, una mujer también valdría. Si fuera una mujer, viviría en casa conmigo y rezaríamos juntas. No me importaría que esa persona no estuviese bautizada. Lo importante es que deseara ser iluminada por la verdadera fe. Yo podría enseñarle el camino con ayuda de mis libros y de unos calendarios en los que hay escritas oraciones para cada mañana y cada noche. Queríamos hacer algo para que Agafia y Yerofiaí se reconciliaran. Lo cierto es que, aunque no había sido nuestro propósito, éramos responsables de que su larga enemistad se hubiera agravado. Buenos días, Yerofei. ¿Dónde le dejó las patatas? Agafia está aquí, le ha traído unas cebollitas. Venga, salga y hagan las paces. Además, nosotros nos marcharemos y ustedes se quedarán aquí solos. Ya lo sé. Yo no he dicho nada malo de nadie. Comprendo. Yo no ando diciendo por ahí calumnias. ¿Por qué no sale y hablamos? No. Nada. No hay manera de que salga. Tras este segundo intento fallido de reconciliación, fuimos con Agafia al terreno donde cultiva patatas, cebollas, guisantes, zanahorias y nabos. Quería que le ayudáramos a arrancar las malas hierbas de los sembrados de patatas. A pesar de hallarse apartada del mundo exterior, Agafia trata de estar bien informada a través de la prensa y los libros que le traen los helicópteros. Pero esas visitas no son algo que suceda frecuentemente. El mundo se encamina hacia su destrucción. Las almas irán a parar al infierno. En febrero de 1988 murió el cabeza de familia, Karp Likov.
Un año más tarde, otro viejo creyente, Ivan Tropin, llegó al hogar de Agafia y se quedó a vivir con ella. Empezó a correr el rumor de que Agafia se había casado. Fue Yerofiei el que le pidió que viniera acá, a pesar de que él mismo estaba siempre pegado a mis faldas. Quería que cayera en el pecado para dejar esta vida y regresar al mundo. Ese Tropin, luché con él durante 4 días seguidos, pero cuando Tropin se quedó a vivir con Agafia, pasó lo que tenía que pasar. Cuando pasó aquello con Tropin, sentí una enorme tristeza. Pensé que no podría soportarlo. A veces me asaltaba el pensamiento de arrojarme al río y ahogarme. Un día, recuerdo que era miércoles, llegaron 3 hombres en esquís y lo arrestaron. Se lo llevaron a la cárcel. Les dije que lo dejaran libre, pero que se lo llevaran de aquí. No quería que siguiera a mi lado. En cuanto se lo llevaron, renegué de él y juré no volver a entregarme a nadie más en toda mi vida. No puedo soportar la tristeza de saberme desamparada de la mano de Dios y expulsada del paraíso. Es algo que me da miedo. Mi padre, Karp Josipovich Likov, fue un hombre de carácter estricto y firme en su fe. Yo también estaba enferma y tenía una fuerte tos. Y de repente él también enfermó. Durante toda una semana no dejé de llorar y de atenderle, llena de miedo. Antes de morir me dijo con su último aliento cuánto me quería. Yo le pregunté si debía marcharme de este lugar para reunirme con los nuestros o si era preferible quedarse aquí. Me dijo que me quedara, pero que buscara ayuda. Y ya ve, en 27 años no ha habido nadie que quisiera ayudarme. Le pedimos a Agafia que escribiera otra carta, esta vez dirigida a todos los viejos creyentes del mundo. Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Amén. Carta de Agafia Karpovna Likova a sus hermanos y hermanas. Deseo que Dios nuestro Señor les dé buena salud y toda clase de bendiciones, pero ante todo, que les procure la salvación del alma. Debo decirles, queridos padres, hermanos y hermanas en Cristo, que soy huérfana, vivo sola y tengo bastante mala salud. Soy una mujer de avanzada edad y necesito que alguien viva conmigo y me ayude. Por el amor de Dios, tengan compasión y no abandonen a una pobre huérfana que está pasando por penalidades. Espero que todavía haya en el mundo viejos creyentes limpios de corazón y devotos de su fe. A 21 de junio del año 7522, desde el nacimiento de Adán. Agafia nos dio la carta poco antes de que llegara el momento de marcharnos. Regresamos a través del ya familiar camino que llevaba hasta la lancha.